Y después de un vuelo de 40 minutos desde Medellín, que uno va sobrevolando toda la selva chocuana, acabamos de aterrizar a Nuquí. Y esto es único porque es la mezcla de la selva, que no se puede llegar en carro, y el mar. Y acá es donde empieza nuestra experiencia chocuana. Estamos oficialmente en el Golfo de Tribugá. Estamos ahorita en Nuquí. Este es el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría. Y vamos a ir navegando hasta Cabo Corrientes y hasta Arucí. Y apenas salen del aeropuerto está este punto de información turística. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí hay un mapa de Nuquí. Surf, buceo, aguas termales, caminatas en selva y cultura embera y negra chocuana. Entonces, a gozarnos el Chocó. Las distancias en el Golfo de Tribugá son bien largas y siempre se hacen por lancha. Estamos en el puerto, listos a empezar nuestra expedición. Y acá estamos con nuestro amigo pescador Lander y nos vamos a montar en una canoa súper bonita por el desemboque de un río en Coquí. Okay, ¿cómo va? ¿Cómo amanecieron? Y nuestro primer almuerzo en Chocó va a ser en Coquí. Es una comunidad de mujeres que le están metiendo la ficha al tema culinario y es para enamorar a la gente que viene de su cultura, gastronomía y este paraíso. Albacora en salsa de arrayán. ¿Y cocinas con amor o sin amor? Ah, no, pues si no le pone amor a la comida, no sale nada bueno. Eso. Nuestra siguiente parada en Coquí es el Museo de los Saberes, que es una casa que busca rescatar todo este tema de agricultura, medicina, artesanías. Estas son las plantas medicinales que nosotros utilizamos porque estamos en la recuperación de lo ancestral. Y este es el famoso baño chorreado, que uno queda limpio de todas estas hierbas que uno le meten. Y acá tenemos el quereme, que es algo que hacen acá como que no le tiene que dar a la persona que uno quiere enamorar y empiezan a quererlo. Y el curado, que este es un trago que viene del biche, le ponen diferentes raíces. Cada curado, dependiendo de las raíces, tiene un efecto. Enamorar a alguien, curar algo. En la llegada a los hoteles en Nuquí es una experiencia porque uno se tiene que meter en la lancha un buen tiempo y todo es pura naturaleza, no hay carreteras, solo naturaleza virgen, playas lindas y pura magia salvaje. Good morning everyone, día soleado en el Chocó y hoy vamos rumbo al Parque Nacional Natural Utría, todo vía marítima. Acabamos de llegar a la Ensenada de Utría, de las ballenas les gusta venir a dar cría, por acá hay un barco hundido y nos vamos a ir careteando a ver si nos encontramos unos meros muy grandes que hay. Y había dos meros gigantescos, uno cuando se acercaba mucho a uno hacía un sonido como ¡pum! ¡Pum! Están todos rodeados de pececitos amarillos, absolutamente mágico. Todo esto es playa blanca, que cuando el sol sale los colores del mar se ponen una locura, súper turquesas, y la visibilidad es bien buena, entonces este es un buen sitio para caretear. Pescado frito, patacón pisado, tomatico, limón mandarino, arroz, y listos para recargar energía y seguir recorriendo el parque. Y nuestro último recorrido en Utría fue el camino por los manglares y de despedida nos salieron tucanes, un paujil gigante, se ven cangrejitos, se ven peces globo, todo esto está lleno de vida. Mejor dicho, despedida perfecta para este sitio tan especial, lleno de naturaleza. Good morning everyone, nuevo día en el Chocó, amanece lloviendo pero uno se levanta rodeado de esta selva, el mar, los pelícanos van volando así en línea y tengan en cuenta que acá el clima varía mucho, gracias a esa lluvia es que estamos rodeados de tanta vida. Estamos en Termales y este es un sitio con una playa gigante espectacular, allá al fondo es Arucí. Y acá en la temporada de ballenas pasa algo que se llama el Festival de la Migración. Y es algo súper bonito porque los niños se disfrazan de ballenas, se disfrazan de diferentes animales que migran.
Y ya estamos entrando a los baños termales y acá también se pueden hacer masajes muy sabrosos y aromaterapia de todo tipo. Las empanadas de pescado en termales son obligatorias, pero lo más importante es que le echen buen ají y coman pescado fresco en empanada. ¡Santiago! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Tenemos un club de surf que se llama Los Pelícanos. Le brindamos la experiencia de aprender a surfear. Y seguimos con nuestra caminata selvática y uno se va encontrando con estas sorpresas que son estas piedras así gigantes. Se cree que esto es una explosión volcánica de hace miles de años. Finalmente llegamos a nuestra cascada. También detectamos la ranita roja con negro, que es de la familia de los dendrobates. Y hacia acá nuestro día selvático. Y uno llega a esta playa. Y a conectar y agradecer por tanta belleza. Ahorita se nos viene una sesión de pulseras con Livia. Livia es embera, ella habla español y embera. Pues en esta parte voy bajando para abajo. Comenzamos a subir desde esta parte aquí para acá arriba. Chao, Livia, gracias. Las cosas más lindas de Colombia es esta diversidad cultural y étnica que tenemos, que toca recorrérsela toda e incentivar que la gente siga haciendo sus artesanías, hablando sus idiomas y haciendo sus actos culturales, porque hay mucha, mucha magia en esto. Estamos en Cabo Corrientes, que es este sitio así lleno de estas islitas. Hay muchísimas aves, muchos peces y hay unas cuevecillas por donde uno puede meterse por debajo si hay marea baja. Y ya nuestros días en el Chocó llegaron a su fin. Días de naturaleza, sonrisas, gastronomía, sabor, ranitas venenosas y mucha magia. Y ya sabemos perfectamente por qué al Chocó decimos yo voy.